niñas no iban a la discoteca Color, ¿cómo es posible que Matilde Iborra, la madre de Miriam, recibiera una llamada de su hija diciéndole que su padre las puede llevar hasta allí? ¿Y por qué esta llamada no aparece, según los oyentes, en el juicio ni en el sumario? ¿Qué pasa con esa llamada de Miriam a su madre? Pues mira, yendo por detrás, contestándote, no aparece en el sumario porque, como te he dicho, ninguna de las actuaciones realizadas por la Guardia Civil en los 75 días que duró la búsqueda aparece en el sumario. Posteriormente, a través de una serie de recursos que nosotros planteamos y después de estar cerrado el sumario, la Guardia Civil se vio obligada a remitir un documento de cerca de 400 folios donde únicamente y de forma absolutamente escueta pues se anotaban las diligencias que se iban realizando, pero que evidentemente carecía de cualquier valor. Entre ellas, evidentemente, esa llamada no aparece nunca en el sumario. Yo sé de la existencia de esa llamada porque a mí me la ha confirmado doña Matilde Iborra, que en paz descanse, en innumerables ocasiones. Me la ha confirmado Fernando, que le dijo a su mujer que llamó, y efectivamente, por supuesto, que llamó. Mostrado y demostrado. Desde casa de Esther, Miriam habló con su madre. A las 8 de la tarde llamó a casa diciendo que a mi mujer que, mamá, dile al papi que, le voy a decirlo textualmente, mamá, dile al papi que me lleve, mira a ver si nos lleva a Color. Y mi mujer le dijo, hija mía, es un poco tarde ya para ir a Color y tu padre está acostado, que sabes que está un poco resfriado. Y dijo, ah, bien, y colgó. Y Esther, que sigue siendo otro de esos personajes extraños, entre comillas, esto supone que luego su familia la cerró a cal y canto, desapareció de España, no hubo, fue de esas personas que no hubo manera humana de poder localizar nunca en el mundo, y que evidentemente es la única que da la pista de salieron de aquí y decían que se iban a la discoteca, cuando luego se comprueba que la hora que dice la madre de Esther varía en 2 horas prácticamente de diferencia con la que dice su hija. Hablamos de los otros dos testigos que hay que vieron a las niñas esa misma tarde, que son su amiga Esther, a la cual van a visitar y que estaba enferma, y que era una de las que iba a ir con ellas al sitio donde se dirigieran, y la madre de Esther, que es la que está en la casa. En primer lugar, cuando se les pregunta sobre la hora en la que las niñas abandonan la casa, entre lo que dice la hija y lo que dice la madre, no recuerdo ahora mismo exactamente los datos, pero creo que hay como cerca de 2 horas de diferencia. Algo que te llama poderosamente la atención. Y si el testimonio más fiable es el de Esther en ese sentido de la hora, ella habla de las 8:20 de la tarde, porque lo vio en el reloj del vídeo y miró la hora en ese momento. Las niñas no iban a Color. Como no iban a Color, no fueron a Picassent. Si no fueron a Picassent, ¿a dónde fueron? Esa es la investigación.